pudieran Hi, good evening. Good evening. Good evening, everyone. Welcome to the class. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Welcome. ¿Qué tal? How good are evening, you? Good evening, teacher. Are you good or bad or so-so? I'm fine. Excellent. Excellent. That's good. That's good. So if this means good, this means bad, and this means so-so. So-so, right? Ricardo is bad. Do you have a cold? So es gripe? Does it have a cold? Yes. Oh, okay, okay. Bueno, espero que se recupere pronto. I hope that you recover very soon, okay? Thank you. Okay, you're welcome. So thank you guys for being here. I hope that you had a great weekend. Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana. I hope that you have time for yourselves. Espero que hayan tenido tiempo para ustedes mismos. Lo más importante, creo yo, ¿verdad? Valorar un tiempo para uno mismo. That's the most important thing. Parte de tiempo para la familia, tiempo para los quehaceres de la casa, un tiempo para ustedes, ¿verdad? Tiempo para leer un libro, para ver una película, para ver una serie que ustedes quieren ver, o para dormir, ya. Yeah, sometimes that's the best thing. Esa es la cosa, lo mejor, ¿verdad? He visto un meme que dice, ¿cómo se divierten los adultos? Y sale una persona durmiendo. So, si eso es lo que les gusta, right. Espero que lo hayan tenido el fin de semana. Yo tuve un buen fin de semana. I had a really good weekend. Descansé. I had, like, a lot of time to rest, and I took many breaks. Now, we're going to start with the class, and I know, ya me dijeron ahí unas personas, bueno, creo que alguien, y luego otro participante que me dice que está enfermo, pero está acá, así que excelente. Les voy a escribir para hacerles saber que ya estamos acá. We're waiting for you guys. And there it goes. Okay. So the last topics we were practicing were the simple present for the third person, ¿verdad? Estamos practicando el presente simple para la tercera persona. Hoy voy a intentar hacer un review de todo lo que es el presente simple. Y también quería comentarles que estuve revisando sus notas en la plataforma y hay personas que no me han terminado la sección 1 y ya tenemos que ir por la sección 2. So yo esperaría que estemos finalizando pronto, porque me llevé una gran sorpresa cuando empecé a revisar esas notas y me quedé, ¿qué? Mis alumnos, imposible. Yo no es posible. Tal vez por el internet, pienso yo. I hope so, porque tengo varias personas que ni han comenzado la plataforma. Tengo varias personas que sí tienen ya una nota completa. Y tengo personas que se han quedado con un 6, y no creo yo que se quieran quedar con esa nota. I don't think you want that. Sí, me faltan un teacher, poquito. Uh-huh. Yeah. Con respecto a lo que estaba mencionando, la plataforma, yo he entendido de que es una clase, ¿verdad? Uh-huh.
Así es, ¿verdad? O sea, si puede hacer más, mejor. Ajá, cabal, cabal. Sí, yo consulto porque yo creo que voy por la 9 ya, entonces ahí no habría problema ir a la. No, no hay problema, correcto, porque la clase de hoy es la clase 8. Entonces tendríamos que estar en cuál ejercicio? En el 8, ¿vale? En el, ajá. Exacto. Okay. Y, o en el 9 incluso. In the 9 is very good. Yes. Porque va a llegar un momento en el segundo, pues, ya le doy la palabra, solo, pero en el segundo, en la, ahora que están en la segunda unidad, va a haber un examen. Entonces hay que hacer ese examen para más tardar, quiero ver, si hoy es la clase 8, significa que yo quiero ese examen finalizado. Examen 8, 9, 10. El miércoles tienen que haber finalizado unidad 2 y examen. ¿Ok? Entonces, si vamos por la 1. Intermedio, allí donde se ven las tareas, yo veo que hay unos videos, pero no he podido acceder. No, no lo veo, son las clases. Son las clases, ah, vaya, esa era mi duda, si era parte de las tareas o. No, 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 eso no, lo, no, no importa si no lo ve, eso solo si quiere volver a revisar un tema. Ok, ok. Yes. Okay. La pregunta, teacher. Ya. Yeah. Al terminar la sesión 1 y 2 que menciona, el examen está ahí mismo en la plataforma. Correcto. Uh-huh. Ya se los voy a mostrar, de hecho. Y, ok. Porque está la section 1, section 2, then we have the midterm, que es el examen de medio, y después tenemos el final exam, que está en la sección 4. Les muestro, miren. Aquí estamos, section 1, section 2. Se fijan, al final de la section 2, estamos en el midterm. De hecho, vamos a entrar acá para que entiendan un poquito más. Si yo ya estoy trabajando en la section 2 y llego al último ejercicio de la section 2, the last exercise of the section 2, que es este, ¿verdad? The number 10. Un segundito que el internet, voy a apagar mi cámara para mientras. Pero eso sí me colabora un poquito más el internet. Yes, ahí estamos. Ok, llegamos a la tarea 10, the homework number 10. Y le doy next. Me va a dirigir automáticamente al examen medio. Miren, acá ya está. So tengo 4. I have 4 here. Y ya para terminar el examen medio, right? Like this. Es fácil, es súper fácil. Miren, tenemos 5 questions, solo de seleccionar. Luego tenemos aquí en la siguiente parte también de seleccionar. And just like that. Es súper easy to do. Ahora. O sea que sin saber ya lo hice. Sí, está súper fácil. De hecho, ¿saben qué es la ventaja de esta plataforma? Que si se equivocan, los deja volver a corregir. Sí. No se van a quedar. Por eso le repito, teacher. O sea, sin saber que ese era el examen, ya lo hice. ¿Ah, ya lo hizo? Sí. Ah, ok. Ya me van a aparecer su nota entonces. Yes. Bueno, entonces, solo les voy a comentar un poquito más para que sepan, ¿verdad? Ya la sección 1 tendríamos que haberla finalizado. Sección 2 tendríamos que ir a mitad porque el miércoles ya tienen que haber finalizado hasta el examen. Jueves tendría que ir en la sección 3 porque si nosotros finalizamos clases el 3 de noviembre, el 1 de noviembre esperaría que ya hayan terminado toda la plataforma, ¿ok? Porque el 3 ya se hace otro proceso que vamos a hacer el llenado de una encuesta y empieza otro papeleo, entonces las notas tienen que estar antes. Ahora, yo semanalmente weekly, yo tengo que enviar un reporte de ustedes. En el primer reporte se me fueron varios sin trabajo en la plataforma. Y ustedes no quieren eso, right? You don't want that. ¿Ok? So, entonces vamos a intentar trabajar en la plataforma para que en el reporte de la segunda semana ya vayan sus notas de la primera semana, segunda semana y el examen intermedio. ¿Ok? Repito. En el primer reporte de notas se me han ido varias personas sin nota por no trabajar en la plataforma. El segundo reporte lo envío el día miércoles y en ese reporte va nota de primera sección, si no la han hecho, nota de la segunda sección y nota del examen intermedio que está ahí. Para el día miércoles quiero todo eso finalizado, ¿ok? Es una tarea por día, you guys. Si hacen una tarea por día, no sé a los que han estado trabajando así, ¿les toma más de 5 minutos? It's super easy to do. So, no toma más de 5 minutos. Háganlo así porque entonces si no después sí se le va a acumular y así vamos a ir mal, ¿verdad? Entonces tenemos que ir poco a poco trabajando
poco a poco para que no se nos acumule el trabajo, right? Just like that. And more questions? Do you have more questions? No? Bien. Good night. Yes. Good evening. Good evening, ¿verdad? Okay. No alcancé a escuchar lo que dijo porque no podía ingresar a la plataforma. Cecilia, ahorita les hago un resumen de nuevo, ¿ok? Les decía que ya envié el primer reporte de notas. Muchas personas se me fueron sin nota porque no trabajaron en la plataforma en la sección 1. Para el día de hoy tendríamos que ir finalizando la tarea 8. Y hay personas que no me han empezado ni la 1. Entonces, y como eso. Yo le mencioné que no podía ingresar, ¿verdad? Porque no me permitía, pero ayer las terminé todas hasta la 8. Ok, entonces ahí me aparecen sus notas. De hecho, yo ya tengo aquí el acceso a sus notas y puedo ver, ¿verdad? Si se ha mejorado algo. Yo envié este reporte, déjenme ver, creo que el reporte lo envié el jueves, I think. Y se me olvidó mencionarles, pero ya me estoy fijando que sí falta mucho por trabajar. Entonces voy a ir revisando un poquito más seguido porque me encontré con esta sorpresa que me quedé así como anonadada, right? Bien. Ya les digo, la sección 1 ya tendría que estar terminada. La nota mínima es 8. Ustedes saben que pueden volver a repetir el ejercicio. Repítanlo de nuevo. It doesn't take a lot of time. Y después tengo otros alumnos, que no voy a decir sus nombres. Right? I'm not going to say the names. Pero sí, Claudia me dice, no quiero ver. Cecilia, ¿verdad? Cecilia, voy a ver Cecilia. Aquí se me aparece Cecilia. Correcto, ya me parece usted que va por la sección 2. Ya, yeah, es true. Bien ahí. Les voy a decir personas que ya me aparecen de la sección 1 y que ya van por la 2. Me aparece Cecilia, Cristian de Jesús, Fátima Lisette, Javier Antonio, que ha empezado la sección 2. José Osmar me aparece que solo terminó la 1. Yulisa ya me aparece con sección 1 y sección 2. Nota de examen, no tiene todavía, pero ya tiene la sección 1 y 2. Carla Esterlina, sección 1 y 2. Luis Enrique finalizó 1 y empezando la 2. Manuel Romero, 2 secciones finalizadas y de hecho me aparece examen y la sección 3 iniciada también. Excelente. Noé Humberto, y me aparece con las 2 secciones finalizadas. Y déjenme ver acá, ingreso al otro perfil. Ranulfo me aparece con las 2 secciones, sección 1 y sección 2, con una nota arriba del 8, pero todavía se puede sacar mejor nota. En Ricardo Martínez Martínez me aparece sección 1 finalizada y sección 2 empezada, como por el ejercicio 1 creo que va. Y de ahí a quienes no mencioné, porque no quiero mencionarles, ¿verdad? Para que no digan, ay, teacher, no me ande mencionando, ¿verdad? Las personas que no les mencioné, ustedes saben quiénes son, así que por favor pongámonos a trabajar. Let's get to work. Manuel, veo su mano levantada. Sí, teacher, consulta sobre, ¿sí? Bueno, la nota aparece del examen. A usted le aparece, sí, es la nota que le va a quedar al final. A ver, si usted vuelve, digamos que se equivocó en algo y lo vuelve a hacer y yo lo reviso, nada más que no me hagan eso, porque hay estudiantes que se sacan 90, 90, 90, 90 en todo, y en la última semana se empiezan a hacerlas de nuevo y se sacan 10 y me toca volver a corregir todas las notas que ya les había puesto. Pero sí, es mi obligación. A ver, Manuel le aparece 100, 100, que eso es un equivalente a 10. Y en el examen le aparece un 100 también. Y en la sección 3 le aparece un 40, pero porque la acaba de iniciar, ¿verdad? Yes, correct. Uh-huh. Así estamos. Yes, entonces. Correcto. Excelente. Okay. Yes. Buen Gracias. Trabajo ahí. Yes. Entonces, como les repito, ir adelante nunca es un problema. Ir atrás sí es un problema. Así que esperaría yo que para la próxima evaluación que voy a enviar, que sería el reporte del día miércoles, ya tengamos finalizado eso. Así que pongámosle un poquito de amor a la plataforma, trabajemos, porque en el primer reporte ya se fueron unos sin nota. Vamos a esperar que el reporte decisivo es el reporte final,
Okay. Pero no vayan a esperar hasta el final para hacerlo, porque si no, ahí se va viendo su interés también. El 19 tenemos que tener finalizadas sección 1, sección 2 y el examen intermedio. Ok, that's it. Eso es todo. Bien, les estuve esperando bastante, creo, porque teníamos que hablar de este tema. So now I'm going to go with attendance. Para quienes me preguntaban, no. Ahora vamos a empezar attendance. Ok, let's go with the attendance of this day. Camilo Ernesto Guzmán Valle. Present, Miss. Ok. Cecilia del Carmen Hernández Otelo. Present, Miss. Cristian Josué Serpas Aguilar. Present, teacher. Claudia Selene Chacón Castillo. No, bien, bien, bien. Buenas noches. Me parece como Gabriela Alejandra. Sí. Ah, ok, ok. Ya le voy a pasar asistencia, Gabriela. Don't worry. Ahora, pero Selene, Claudia Selene no está, ¿verdad? No, ok. Cristian de Jesús Lozano García. Present, Miss. Fátima Lizeth Yanes Arriaza. Present, Miss. Gabriela Alejandra Carrillo Mártir. Present, Miss. Gerardo Alfredo Chicas Guerra. Present, Miss. Okay. Germán Denis Hidalgo Villatoro. Present. Ives Janet Amaya de Reyes. Present. Javier Antonio Reyes Arriaga. Present. José Osmar Campos Argueta. ¿No? Yulisa Alexia Díaz Pérez. Present. Carla Serlina Guerra Torres. Present, Miss. Luis Enrique Castaneda Velasco. Manuel Antonio Romero Ayala. Present. Melissa Saraí Domínguez Paniagua. La veo conectada y veo que desactivó el micrófono, pero no la escucho. Bueno. Noé Humberto Barrera Santos. I am here, Miss. Ranulfo Esaú Cartagena Barahona. Present, Miss. Okay. En Ricardo Martínez Martínez. Present. Excellent, that's good. Bien, acá entonces me falta nada más Claudia Selene, José Osmar, Luis Enrique, que me dijo que no iba a poder asistir. Bien, y Melissa ya le dio su asistencia. Nada más revise el audio, no sé por qué le estará fallando. I don't know. Ok, let's go. Otras cositas que les quería mencionar. Si usted se conecta todos los días a clase, pero se conecta una hora de las dos horas que son, usted al final del módulo va a tener una asistencia del 50%, aunque se haya conectado a todas las clases, pero mitad de clase, ¿de acuerdo? Si se conecta a todas las clases y solo se conecta 25 minutos, media hora, va a tener, de media hora sería el 25% de asistencia, ¿verdad? Entonces no pasa. Para pasar al siguiente módulo, porque esto es una beca, ya le doy la palabra a Noé, esto es una beca, para pasar al siguiente módulo necesitamos asistencia mínima del 80%. Completar plataforma mínimo al 80%. Significa que tener una nota de 8 al final. ¿Yes? Entonces, esas dos cosas son las principales. De ahí, pues se va a revisar su cámara encendida porque los videos quedan en YouTube. Si usted mandó el ahí porque tengo apagada la cámara, porque no me funciona el internet. Pero si todos los días no funciona el internet, va a ser medio sospechosito, ¿verdad? Pero yes. Pero por lo menos participó. Yo tenía mi cámara apagada, pero estaba participando cada rato. Entonces se comprueba que yo estaba ahí. No había dejado el teléfono allá en el sillón descansando mientras yo en la cama descansando, ¿verdad? Que eso se puede suceder. Pues se puede dar. Noé, dígame. Fíjese que yo tengo una duda también ahí con respecto a eso. Por ejemplo, para el día de mañana y pasado mañana, yo voy a trabajar hasta un poco más noche. Yo salgo casi cabal, vengo a la hora de la clase. Pero vaya, en el caso de mañana y pasado mañana, voy a estar saliendo tipo 9 o 10 de la noche. Entonces,
mi pregunta es si puedo estar conectado aunque no esté participando. Correcto. Pero sí puedo estar pendiente de la clase porque mi trabajo no es así de andarme moviendo, ¿verdad? Sí. Entonces, con ese, digamos, en ese tema quería consultarle porque se me haría un poco difícil el participar, aunque sí puedo estar escuchando. Ok. La clase. Yes, eso también queda aquí con nosotros y es algo que se habla acá, ¿verdad? Si usted me dice, mire, de verdad, por una emergencia, hay personas que hasta el seguro me han llevado, o sea, ahí nos vemos en la cámara que estamos en el seguro y todo, porque me dice, tengo una emergencia, me voy a conectar solo con el audio, o sea, no me voy a conectar con nada, a veces solo apagan la cámara, apagan el audio, pero se sabe que tienen la emergencia. Entonces yo les dejo que se conecten porque sus minutos cuentan, ¿sí? Si me dice, no me voy a conectar porque voy manejando y hasta que llegue a la casa me conecto, sus minutos cuentan, ¿ok? Ya me voy manejando y cuando llegue a su casa, dígame, ya puedo, ¿verdad? Entonces ya le integro en las actividades, ¿yes? Porque los minutos cuentan, los minutos son muy importantes acá, ¿yes? Así que sí, Noé, si usted se puede conectar, conéctese sin audio, sin micrófono, y cuando ya pueda participar, me dice, puedo participar. Mientras tanto, yo voy a saber que usted está ocupado el día de mañana en Wednesday, ¿ok? Ok, perfecto. Excelente. Gracias. More questions? Esaú, tell me. Yo tenía una duda referente a la plataforma, Miss. Cuando ya se han realizado las tareas y luego por default lo vuelve a enviar a la tarea número uno, es que en ese están todavía pendientes de que se puedan realizar las siguientes tareas. No, lo que pasa es que la plataforma siempre al ingresar a veces lo va a enviar a la 1. Usted tiene que buscar por la que se quedó. Pero es que llegué hasta la clase número 8 o 9, parece, y luego ya aparecen deshabilitados los videos, por ende, porque todavía no hemos recibido esas clases. Entonces, sí, pero los videos no los tiene que ver. Los videos no los tiene que ver. Las tareas están al siguiente. Aunque no esté el video, al siguiente está la tarea. Y ya puede pero, seguir avanzando. Por eso le consultaba, porque llegó un momento en que ya no me tiró una nueva tarea, sino que me reiniciaba otra vez a la primera. Ajá, pero tal vez ahí le reiniciaba el video primero, pero en la tarea siempre van a ir presentándose. De hecho, ahorita le voy a decir, usted me aparece con dos notas ya. De hecho, en la plataforma, en la unidad 1 podría mejorar su nota, me aparece con una nota de 92, y en la tarea 2 me aparece con una nota de 80. O sea, tiene 9.20 y 8. Usted podría tener 100 si los vuelve a realizar algún ejercicio donde se haya equivocado. ¿Tal vez por eso lo esté enviando? Sí, eso es lo que estaba tratando de hacer. Usted nos dijo que podíamos corregir, ¿verdad? En algunos sí. Corregí y siempre me regresaba a la número 1. Entonces yo le iba dando next hasta llegar al que me correspondía. Pero ya aparecen entonces ya ahí realizados. No se quedaron así en blanco. No. Sí me aparece ya nota de 9.2 y nota de 8. Ah, ok. Gracias, Miss. Y les voy a mostrar cómo aparece en el curso aquí. Nada más denme un momentito porque quiero ver un mensaje. Para ustedes, no vayan a decir, la teacher está chateando o hace clases. No. A uno de ustedes le manda el mensaje ahí. Creo que no lo va a ver, así que Ricardo, si se siente mal puede apagar la cámara, no hay problema. Así que gracias. Ok, yes, no hay problema, yo entiendo, ahí sí se entiende, ok. Ok, let's continue. Now, les decía, les voy a mostrar que sí aparecen los ejercicios, aunque el video no esté, el ejercicio aparece. Les explico, vaya, estamos en Unit 2, Daily Routines aparece acá. Y, por ejemplo, vaya, ahora está, el único video que aparece es este, que de hecho creo que hay dos videos acá. O no, en la 1 creo que fue que me salieron dos videos. Ya, exactly. Aquí hay dos videos porque como se me fue el internet, quedaron dos videos guardados. Ok. Vaya, entonces estamos hasta el video 7. Es la tarea 7 y está. Right? El video 8 no está porque es la clase del día de hoy. Right? So, la tarea 8 se aparece. ¿Sí? Video 9 no está. Pero la tarea 9 sí está.
Right? A veces la plataforma es un poco más amigable en computadora, pero también en el teléfono aparecería, tendría que aparecer tarea 10, ahí está la tarea 10. ¿Sí? Incluso si usted quiere finalizar el módulo, ya lo finaliza y termina, nada más que se tendría que conectar a clase siempre, pero sí se finalizaría. Ok. Dice aquí, déjenme conectar. Ok, comprendo. Nunca he entrado porque no sé cuál es la clave. Y ya escribió a Inglés Corporativo preguntándoles por su clave. Porque ahí están los números de contacto de Inglés Corporativo. Sí, si usted a Fabiola le escribí, pero nunca me han contestado. Así que no entiendo porque ya intenté entrar con Facebook, con Google, pongo mi correo cuando quiero crear uno nuevo como para iniciativa propia, pero tampoco me deja porque dice que ya hay un usuario con mi correo electrónico de Hotmail. Entonces quiere decir que sí me crearon uno, pero nunca me dieron la clave. No le mandaron un correo genérico. Lo que pasa es que es la misma contraseña para todos. No trae clave, solo para entrar. Sí. Solo da un link para entrar, pero no trae clave. No trae clave. La clave creo que sería 1, 2, 3, 4, 5. Ajá, sí trae. Creo que dio más 1, 2, 3, 4, 5. Correcto. Y cuando usted entra, 1, 2, 3, 4, 5. Es que esa clave es genérica. No. Ya cuando entra, usted la puede cambiar. Dice, para iniciar sesión deberías activar tu cuenta, dice. Ajá, tiene que activarla, por eso, porque no está activa. Y tiene que entrar al link que le mandaron. Que sí, ese es el link que me enviaron y ya lo intenté en varias ocasiones y ya. Bueno, ¿sabe qué? Vamos a enviarle entonces un mensaje. Usted tiene que decírmelo a mí. Así creo que fue con Cecilia, ¿verdad? Me lo dijo a mí, yo me comunico con mi jefe y ya mi jefe les solicita su ayuda rápida, ¿verdad? Okay. Entonces voy a comunicar gracias. Aquí. Alumna. Gracias. Ives. Janet. Amaya. De. A ver, no me parece su apellido. Reyes. Ok, ahí estamos ya. Excelente. Bien, ¿alguien más que tenga problemas con la plataforma? ¿Nobody else? No, ok. Uf. Ok, so we did, en la última clase we were practicing the simple present with third person. ¿Se acuerdan? You remember that? Yes. Ok, ¿se acuerdan que habían unas reglas para formar la tercera persona? You remember? Hágame así o hágame así. Okay, me siento en visto. Ok, las reglas para formar la tercera persona eran las que usualmente, ¿cuál es la regla general? ¿Qué le agregamos al verbo al final para formar la tercera persona? S or ES o IES. Correct. That's the way that we form the verb in the third person. For example, si yo les digo, I work every day. Ustedes van a hacer esta persona, esta oración sobre mí. Ya no es en primera persona, va a ser en third person. Entonces sería she works every day. ¿Correct? Ahora, digamos una actividad. Yo, I make reports. Pero ustedes lo van a escribir en tercera persona. Por lo que quedaría, she makes reports. Yes. Siguiente. I
teach English. ¿Qué decíamos con los verbos que terminan en ch? Agregar es. She teaches English. Okay, like that. ¿Ven? Entonces, for example, study. I study at night. Yo estudio en la noche. I study at night. ¿Cómo quedaría este de study? I study at night. She. Recuerden que estamos hablando de tercera persona. She, he, it. She study, pero ¿qué va a pasar aquí con la regla? I, E, S. Eliminamos Y y agregamos I, E, S. She studies at night. Okay, bien, estamos ahí. Entonces, la tercera persona, ¿quiénes son la tercera persona con los que vamos a aplicar the rules with the letter S? Es she, he, it. Correct. She, he, it. Para los demás, el verbo en su forma base. Como se fijan acá, work, make, teach, study. Solo en tercera persona lo cambiamos. Only in the third person. Les voy a mostrar las reglas una vez más porque vamos a hacer una actividad. We're going to do an activity and we're going to need this information. Okay? Remember, regla principal. The first rule is add S to the verbs. Agregar una S a los verbos, right? That's the first rule. The second one is if the verb ends in CH, S, SH, X, or Z, okay, agregamos ES. Estas dos reglas se complementan. Si tenemos una consonant and then a Y, solo si es consonant la que está antes, vamos a cambiarla, vamos a agregar IES. La siguiente dice, si es una vowel, la que está antes de la Y, no voy a cambiarla. Solo agrego S. I'm only gonna add S. Then we have do is does, go is goes. Y el be is am, is and are. Y tenemos el irregular. Es have, que es tener. I have, she has. El have en tercera persona es has. ¿Ok? So vamos a hacer un ejercicio aquí porque quiero ver si me están comprendiendo. Dígame una actividad, Carla, que usted haga todos los días. Y dígamela así en inglés. I work every day. I work every day, dijo Carla, ¿verdad? Entonces yo sí voy a escribir, thank you, Carla. Si voy a escribir la oración que Carla me dijo, como yo la voy a escribir en tercera persona, no es primera persona, es tercera, voy a decir Carla works every day, ¿verdad? Yes, estoy hablando de Carla, ¿ok? Ahora, ¿van a hacer ustedes lo mismo? ¿Alguien más me va a decir? Yo les voy a decir una actividad y ustedes tienen que ponerla en tercera persona. Pueden decir she o pueden decir the teacher, right? The teacher, tal, y lo que yo diga. Repito, yo voy a decir la oración en primera persona, ustedes la van a escribir en tercera persona. Ok. I go to work every day. I go to work every day. El verbo que van a modificar obviamente es go. I go to work every day. Me la mandan acá al chat. En privado, please. Excelente, Germán. Fátima es con el sujeto chi, porque yo soy chi. Excelente, Carla. Esaú, good job. Solo la S del everyday la cambia, porque es everyday, hasta everyday, right? Everyday. The teacher goes to work, me le faltó Javier. The teacher goes to work every day.
She goes to work every day. Bien, bien. Okay. I go to work every day. He, teacher, go every day. No. Lo correcto sería the teacher goes to work every day. Like that. Teacher goes to work, dije. To work every day. Solo me hizo falta el to. Okay. Ahí se lo estoy corrigiendo. Every day, le hizo falta la guay, a mí también. A mí me hizo falta la guay. She goes to work every day. Thanks. Okay. Voy con la siguiente, les digo una actividad. Esto es mentira, pero o sea, para que vean. I play soccer on Sunday. I play soccer on Sunday. Goes to work, dije en el primero, no solo goes. Okay. Segundo, perdón, es I play soccer on Sunday. I play soccer on Sunday. Recuerden que Sunday es un día de la semana, por lo tanto la primera letra es capital, o sea mayúscula. Es chi, porque yo soy chi, no he. She plays soccer on Sunday. She plays soccer on Sunday. Yeah. Plays. Recuerden que play, antes de play hay una vowel. Por lo tanto, no aplica la regla de cambiar la Y. Solo si antes hay una consonante. ¿Ok? Entonces, con esta actividad, ¿qué quiero hacer? La primera que yo les mandé es go to work every day. Lo correcto habría sido describir the teacher o she goes to work every day. Eso era lo correcto. Y en la siguiente sería she plays. Acá hay una consonant, no hay una consonant. Entonces es una vowel, solo agrego S. She plays soccer on Sunday. Sunday con capital letter porque es un día de la semana. Ya lo sabemos, ¿verdad? Sunday. Entonces, ¿qué quiero que hagamos en este momento? We're gonna do similar activity, pero con nuestros classmates, ¿ok? We're going to do a similar activity with the classmates. The activity is going to be like this. Deme un segundo. Okay, like this. Vean. Vamos a ocupar este cuadrito. Vamos a escribir los nombres de nuestros classmates y actividades que ellos hacen, ¿okay? Y vamos a escribirlo en tercera persona, aunque ellos nos lo digan en primera persona. Entonces quiero, ya hemos escrito tres actividades diarias que hacemos, no tendríamos problema en escribirlas porque ya lo hemos escrito. Entonces voy a empezar yo con un classmate. Carla, ayúdeme de nuevo. Carla, what is your name? My name is Carla Guerra. Okay. How do you spell your last name? Yes, it's G-U-E-R-R-A. Excellent. Carla, can you tell me three activities you do daily? Okay. I supervise the activities in the project. Okay. Next one. I design the plans for project.
Sería projects plans, ¿ok? Projects plans, ok. Siguiente. I make the informs for activities. Activities reports. Okay. Excellent. Thank you. Entonces, ¿ven cómo ella me lo decía en tercera persona? Pero yo lo escribí en tercera persona. Yes. Yes. ¿Lo vieron? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a ir a entrevistar a mis classmates, voy a escribir tres actividades que ellos hacen diariamente y los voy a escribir en tercera persona. Entonces, tomen esta plantilla, pueden hacer una captura de pantalla en este momento. Vamos a escribir los nombres de nuestros classmates y las actividades que ellos hacen. Pero como vamos en grupo con bastantes personas, entonces una va a entrevistar a la dos va a entrevistar a la tres a la cuatro a la cinco y la cinco a la uno. ¿Ok? Para que escribamos los nombres y las actividades que realizan. Se comprende la actividad. ¿Yes? Yes. Excellent. Ok. Yes. Bien, very good. Voy a enviarles entonces a trabajar en equipos. We're gonna work. Si solo son cuatro en el grupo, pues cuatro personas vamos a tener ahí. Si somos cinco, cinco. Si somos seis, seis. Ok. Just like that. Javier está conectado en dos dispositivos siempre. Yes. Yes, okay. I do. Yes, I am. Yes, I am. Sorry. Okay. Yes, it's okay. So, Javier, aquí está. Excellent. Ahí vamos entonces. Vamos en grupos de seis, así que estamos bien. Manuel, ¿no lo dejó unirse? Vaya, apague la cámara entonces para que no le dé problema a la hora de unirse. Y ahí estamos.
compañero. Oh, otra cosa, cuando es nombre de persona, agrega la, una pleca, o perdón, un apóstrofe y una S. ¿Aquí? She's. No. No. Eso es para el verbo to be. Okay. Eso está bien ahorita. Ya, yeah, está bien, así estamos bien. Ok, vaya. The next, Esaú. What's your name? My name is Esaú Cartagena. Pero solo una pregunta, ¿quién entrevistó a Carla? Yo. Entonces, Carla entrevistó a Esaú. Vaya, Carla. Para que todos participemos. Ok. Hi, what's your name? My name is Esaú Cartagena. What? Continue, sin miedo. My activity report. ¿Quién está escribiendo? Compañeros, ¿quién está escribiendo? No sé. ¿Qué tiene la palabra activity? No. Ya la voy a corregir. ¿En qué es incorrecta? ¿Por qué? Es que siga preguntando, Omar. Perdón, activity está correcto. ¿O dijo activities el compañero? Pero según la oración o la actividad que dice que hace reporte, no creo que lleve la palabra activity. He makes reports. He makes activities reports. Activities. Pone el apóstrofe. He makes activities reports. ¿Así? Correcto. Me parecen 6. Ah, perdón, creo que entró el teacher. She dies to go, me dijiste, ¿verdad? No, es que si es ella conduce hacia su trabajo por una hora, she drive. ¿Y por qué no cambia mejor la está la teacher. La actividad? Teacher está aquí. Si está teacher, aquí, hágase presente. Un toco. Vaya, toque. ¿Cómo se escribe? Ella maneja o ella conduce por una hora. She drives for an hour. She drives for an hour. One hour. Yeah, we can say 1 hour too, but an hour. Like an hour, like this. Puede ser one o puede ser en. Ambos son correctos. Okay. Y ves hasta que la veo. Mucho gusto. Nice to meet you. Nice to meet you. Ok. Thank you. Ahorita están con las actividades de Ives, ¿verdad?
Okay. Sí. Excelente, excelente. Solo las primeras tres, porque si se las digo todas. No, 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 no. Only three, only three. Estamos bien ahí. Excelente. Let's continue. Vaya, y ves.
No, pero lleva doble aprendizaje ahí, un solo, la escritura también. Vale, en este caso, ¿cómo haríamos para esta actividad? Solo la S habría que agregarle al verbo play. En esta actividad, lo bueno sería que usted lo escriba ahí en I play basketball on Saturday y sus compañeros en el chat lo escriban en tercera persona. Para no hacerlo yo mismo. Correcto. He plays. Vaya, pero quiero verlo en el chat, estamos practicando, we're practicing, practicing. Vaya. Pero usted sí sería I play, porque usted lo está diciendo en primera persona. Ah, ok. Aquí ya lo estábamos transformando. I play basketball on Saturday. On Saturday. Vale, voy a escribir yo en primera persona y usted en el chat en tercera persona. Ok. Y en lo que está en amarillo tenían pregunta, por eso lo habían puesto sí, así. Sí, está bien lo de la palabra de program formulation. He does the programs formula. Esta fórmula, déjenlo, sin el tion. ¿Pero es correcto el apóstrofe? Sí. La fórmula del programa, es lo que dice, ¿verdad? Sí, formulación de programas. Ah, formulación de programas. Ah, y cambia la cosa. Dice que es un programa para formulación de colores. Eso les estaba explicando. Yo, tratando de explicar. ¿Cómo me dicen que es la oración? Formulación. Formulación de programa. Yo no, la oración es yo formulo los colores en un programa de computadora o en un programa de formulación. Ok, entonces es diferente la oración. Déjeme ver. He formulates the colors in a program, diría yo. Como he formulates the colors in a program. Like that. Mm-hmm. Así es. Yeah. Like, ahí se los mandé al chat. Ah, ok. Vamos a sustituir. Ahí faltaría un integrante, ¿verdad? Cierre. Osmar, Noé, Yulisa, Manuel, Germán. Faltaría Gerardo. Faltaría en este grupo de las activities. Pero como ya no hay espacio, así que quede mentalmente. Voy a revisar la mía. ¿Está bien escrita? Sí. Según el traductor de Google. Sí, al menos a ver, dice. Sí, es que fui a buscarlo a Google porque no sé muy bien cómo se escribe, pero sí. Está bien decirlo. Hey. Me han escrito una actividad teacher. Por compañero. Sí. Nada más una. Seguro entendimos al compañero Noé, porque como dijo que éramos muchos. Ah. Ah. Y vamos a hacer tres por persona, pero. Vaya, ahorita que ya terminaron una por persona. Sugirió esa indicación de que éramos muchos o lo decidimos que solo una. Vaya. Ahora en lo que los compañeros terminan, porque los demás compañeros están haciendo tres, hagan una más por lo menos, para darles el tiempo a ellos. Aunque ya casi vamos a salir, pero intenten hacer como una más, ¿ok? Ok. Thank you. Esa era una pregunta, Tisha. Casi me iba, dígame. Casi. La actividad de Yulisa, repítale la actividad que hace usted, Yulisa, para ver si nos hace la traducción a Tisha. Yo soy cajera, pero yo lo que hago es cobrarle a las personas.
Okay. ¿Qué actividad podemos poner ahí? Money. I charge. Charge. Cobrar. People. For their. ¿Por sus compras sería, Yulisa? ¿O por qué? No. No, que creo que es cajera de banco. Ajá, sí, entonces ahí. Ajá, sí. En el banco yo cobro lo que son remesas. Que usted va a pagar una deuda que tiene en el banco, que la tarjeta, que el préstamo, o sea, por todo le cobro yo. Y también vendo. Porque en el banco yo, aparte de ser cajera, también nos tenemos que vender. Entonces, ya sé cómo es esa cosa, las metas, ¿verdad? Sí, ¿no quieren un seguro? Eso nunca me había pasado. Por llamada sí, pero jamás me había pasado en una clase. No me lo esperaba. Bueno. Espéreme, entonces no sabíamos cómo poner ahí. Vaya, le voy a dar aquí. A ver, lo estoy escribiendo en el chat. Bank processes. Okay. Or I process bank transactions. Ya le escribo la otra. O puede decirlo así. Hago procesos bancarios o yo proceso transacciones de banco. Cualquiera de las dos sería correcta. ¿Ok? Ok. Gracias. Hello, hello. No estoy ahí en la sala, pero es un mensaje que les estoy transmitiendo. Volvemos en 2 minutes. 2 minutitos más y volvemos. 2 more minutes.
Hello. Miren, ya ratos estaba intentando llamarlos, pero no me daba la opción y creo que ahorita sí ya viene. Ok, excelente, excelente. Bien, me fijé, voy a apagar la cámara un ratito porque estoy teniendo problemas de internet. Me fijé que nos está costando la tercera persona un poquito, you guys. We're having a little bit of problems there. Bueno, miren, también otra cosa es que si no estamos practicando verbos en inglés, los verbos son como, no sé, el 50% para aprender inglés. Descárguense una listita de verbos, que eso no se los puedo enseñar por clase, ¿verdad? Me tomaría todas las clases. Descárguense una lista de verbos. Verbos, busquen en internet los verbos más comunes en inglés, ¿ok? Para que se les haga un poquito más sencillo a la hora de hacer oraciones, ¿sí? Porque estoy viendo que nos está dando problema eso de los verbos. Noé, dígame. Me acaba de surgir una duda, no sé si ya lo explicó y de pronto tal vez no puse atención, con el verbo hacer, que estaba viendo que en algunas aparece make y en algunas aparece do. Ah, muy entonces, buena pregunta, excelente, excelente, muy buena pregunta, Noé. De hecho, do es hacer más de una acción, así como yo hago la tarea. Y make es más de elaborar, ¿ok? Entonces, make viene siendo más como elaborar que hacer. Por ejemplo, yo hago la cena. Hago la cena, no solamente lo tomamos como una acción de hacer, sino que es elaborar la cena. Entonces, para decir que yo hago la cena, yo diría I make dinner, ¿ok? Para hacer la tarea, sí es una cuestión de hacer. Entonces decimos, I do the homework. Sí, a mí lo que me ha ayudado a diferenciarlo es eso. Do es hacer y make es elaborar. Ok, sí, ajá, eso. Me acaba de surgir esa duda porque busqué en el traductor cabal el ejemplo que usted acaba de poner. O sea, yo puse, I make homework. Que yo hago las tareas, pero allí me lo tiró, I do. I do homework, correct. Ajá, I do my homework, yes. Exacto. Porque do es más hacer y make es más elaborar. Un proceso que lleve más elaboración, vamos a utilizar el make, ¿ok? Ok, copiado ahí. Gracias. Excelente. Por ejemplo, hacer un reporte, yo diría I make reports, porque es un proceso un poco más complejo, ¿verdad? I do report es correcto, pero es un proceso más sencillo, si el reporte es sencillo de hacer. Por ejemplo, ¿han visto en los productos que dicen atrás made in China? Made in China, decimos nosotros, ¿verdad? Sí. Eso significa hecho en China. Por eso es que está así, porque made es el pasado de make. Por eso dice made, porque es make en pasado. Dice hecho en China, pero o sea, hecho de elaborado, ¿verdad? Elaborado en China. Yes, por eso es que está así. Entonces no es made, no vayan a decir made in China, es made in China. Ok, bien. Voy a explicarles un par de cositas por acá. Teacher, no puedo tener como encendida problemas de internet, pero sigo aquí. Ok, Fátima, yo también, por eso lo apagué, porque me estaba dando problemas en internet. Bien. Teníamos para hacer reglas de la tercera persona, tenemos subject, verb con la letter S, plus complement, ¿ok? Ahora, para hacer preguntas, oraciones negativas, vamos a utilizar un auxiliar, ¿cuál era? El auxiliar que vamos a... Doesn't. Doesn't. Don't es para I, you, we, they. Para tercera persona es doesn't. Ahora, ¿qué va a pasar con el verbo? Lo voy a escribir así en su forma base porque ya el doesn't me dice que es tercera persona. Yo no necesito escribirlo en tercera persona. Complement. ¿Ok? Y para hacer preguntas, sí vamos a utilizar does al inicio, luego subject. Luego el verbo en su forma base de nuevo porque ya el auxiliar nos dice que es tercera persona.
and question mark. Eso es un review. Ya vimos esto, pero I'm doing like a review. Entonces, podríamos acá de ejemplo, she plays the guitar. Ella toca la guitarra. También me ayuda aquí de una vez aclararles que play significa jugar. También darle play como en un video, producción. Y también puede ser tocar un instrumento musical. Okay, play the guitar, play the piano, yes. Okay, ahora para hacerlo negativo diríamos she doesn't play the guitar. Y nos fijamos, es muy importante que pongamos atención porque después vamos a estar perdidos. Play, se fijan, está en su forma base. ¿Por qué acabo de explicar yo que el play va a ir en su forma base entonces? Porque ya lleva la modificación el auxiliar. Exactly, thank you very much, Noé. Ahora vamos con la pregunta, right? We're gonna go with the question. Aquí sería, does she play the guitar? Like that, okay? Easy, super easy to do. Hagamos otro ejemplo. He cooks. He cooks at night. Él cocina en la noche, ¿verdad? He cooks at night. En la negativa, utilizaríamos el auxiliar siempre doesn't. Y acá cook en su forma base, porque ya sabemos que el auxiliar ya lleva a tercera persona. He doesn't cook at night. Y acá sería does he cook at night. Importante que sepan que este tipo de preguntas que tenemos acá se llaman closed questions, o sea, son preguntas cerradas que en la respuesta solo podemos decir sí o no, porque no me están preguntando una razón. Entonces solo puedo decir yes o puedo decir no. Does he cook at night? Yes. Sujeto, he does. Me quedaría de esta manera. El negativo, no, he doesn't. ¿Ok? Entonces contesto con yes, sujeto, auxiliar afirmativo si es yes. No, sujeto, auxiliar negativo si es negativa la respuesta. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo más. We're going to do one more example. She drives a blue car, un carro azul, ¿verdad? She drives a blue car. Now here in the negative form iría, she doesn't, estoy dando muchos ejemplos para que vaya quedando claro, ¿verdad? She doesn't drive, en su forma base, a blue car. ¿Ok? Y acá escribiríamos, does she drive a blue car? Dos tipos de respuesta. Yes, she does. No. She doesn't. Ok. Entonces ahí tenemos preguntas y respuestas. ¿Está quedando un poquito más claro esto o tenemos dudas? Si tenemos dudas, pueden preguntarme en este momento. You can ask me right now. Una consulta. Ya. Yeah. El punto va solamente en, veo en el último escenario. Ah, no, no, ahí la teacher no lo puso antes, pero sí lo pueden poner ustedes. Eso. Ajá, ¿cuál es la regla, digamos, que me rige ese punto? El punto es que ajá, yo no lo puse, pero sí puede ir, no, o sea, él va ahí. Ajá. En todas. Siempre al final de una oración. Pregunto, sí, por la plataforma que no deja.
Ah, mire, en la plataforma. Usted mencionó eso. Sí, en la plataforma ahí a veces le pusieron punto, así como la teacher acá, a veces no. Así que si una vez le sale incorrecta y le puso punto, elimíneselo. Si no es eso, ya es otra cosa. Muchas gracias. Yes, no, el punto ahí en gramaticalmente, igual en inglés y en español. Al final de una oración, punto. Yes, that's correct. Okay. ¿Preguntas? More questions? Miren que ustedes sacan preguntas interesantes. Noé. Con eso del auxiliar, la verdad no me queda como bien claro si es, digamos, cuál es la regla específica para utilizarlo, porque en algunas, aunque sea en tercera persona, no se usa, ¿verdad? Si es en negativo, si estoy hablando de la tercera persona en presente simple, si estoy hablando de presente simple, utilizo doesn't. Eso es regla. Negativo de tercera persona en presente simple. Ya les dije que para qué utilizamos el presente simple, ¿verdad? Sí, les dije. I told you. Ah, pues sí, no recuerdo bien ese punto, pero sí, entonces solo en negativo. Y pregunta del presente simple de tercera persona. Ajá, porque con eso es con lo que estoy algo perdido, pero le voy a poner más enfoque a eso para que se me quede bien. Uh-huh. Sí, porque en pasado es did. Después tenemos otros auxiliares para otro tipo de preguntas, pero esto es meramente presente simple, tercera persona. Negativo, doesn't, pregunta, does. Ahora les contesto yo la pregunta que les hice. El presente simple es el que se utiliza para hablar de rutinas diarias y hechos que son reales. I live in El Salvador. I work in a school. I wake up at 5 a.m. ¿Se acuerdan ahora un poco de esto? Yes or no? Yes. 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 Okay, okay. Estoy bien. No me preocupen, me estoy afligiendo. Yeah. Ya me preocupé. Okay, presente simple de nuevo. Hechos reales y rutinarios. That's what we use present simple for. Okay, bien. Ahora vamos a tener, we're going to have a conversation that I have here in the platform. And it's here. Creo que ya puedo encender mi camarita. Yes, I think. Ojalá no sé, no me dé problema. Okay, so we have a conversation where they are using the simple present. You see, the simple present, and the simple present. Okay, so I'm going to read the conversation for you. Y pueden ver, hasta hay formas de pregunta. Ahí también están oraciones afirmativas del presente simple, pero de I, you, we, they. Entonces vamos a ir con esta conversation. We're going to go with this conversation. The first time, I'm going to read it for intonation, for pronunciation, y después for intonation, okay? Good morning, Cindy. How are you? Eso lo decimos todo junto. How are you? Okay? How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule. Esa palabra de nuevo es schedule, okay? Schedule. Is very tight. Eso es como muy apretado el schedule. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days?
esa pronunciación ya se las mencionaba yo, que cuando va a la par de una vocal se pronuncia como D, pero cuando va a la par de una consonante se pronuncia como D. Okay. The new secretary, the other days. On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. Esa palabra de vocabulario ya la vimos. ¿Qué significa bookkeeper? Como contadora, tenedor de libros. Exactly. Thank you very much. Uf, ya me iba a preocupar bastante. Uf, on Friday, she arranges meetings. O sea, ella organiza reuniones, ¿ok? She is so busy. And on weekends, ¿ok? ¿Necesitan que repita una palabra? Do you need me to repeat a pronunciation? Teacher. Yeah. Schedule. Wait. Ya voy con usted, Fátima. Carla dijo schedule. Yes, schedule. Schedule. Yes, sí, como lo dijo, es correcto, Carla, de hecho. Schedule. Schedule. Así está bien. No, schedule. 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 Yeah. Okay. Fátima, dígame. Era eso. Ah, la misma. Es como la complicada, ¿verdad? Yes, it's a schedule. Déjenme, de hecho, les voy a mostrar acá. Eso significa horario, ¿ok? Schedule. Les voy a mostrar acá. ¿Escuchen? Schedule. Schedule. Schedule, 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 schedule. Yeah, schedule, schedule. Okay. Bien. Si no hay otra. What is happening here? Okay. Si no hay otra pregunta de pronunciation, voy a ir con la intonation. ¿Puedo continuar? Yes. La yes. Otra. Yes. Deme un segundito. ¿Alguien dijo la otra? Sí, Miss. La otra palabra, la que le sigue después de es tight o tilt. Tight. Tight. Okay. Yeah, tight. No? Okay, let's continue. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends? Le voy a poner aquí entonces de momento. Bueno, un segundito. En la aquí les voy a mandar el audio. Okay. De la conversation. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy.
And on weekends. Ok, ya les envié ahí para que lo tengan. Take a screenshot, pueden tomar una captura de pantalla acá. Para que vayamos a practicar. Si nos toca un grupo de más de dos personas, lo que creo que va a pasar, intentemos, por favor, please try tomar participaciones. Incluso puede ser que una vez los ligan dos, otra vez otras dos personas, una vez todo una persona, otra vez todo otra persona, una vez una oración por cada persona. Así se turnan los alumnos para que sea como participativo, right? So everybody can participate. Porque yo puedo estar hablando aquí. Pero los que tienen que mejorar su pronunciation son ustedes. Utilicen el recurso que les he mandado al WhatsApp para que puedan escuchar mejor la pronunciation. ¿Ok? Si tienen dudas, pueden hacerlo ahí. Ah, también hay un botón acá en Zoom. No sé si lo han notado. Cuando están en las salas de breakout rooms, les dice botón de ayuda, creo que dice. Si presionan ese botón... Ayuda, si presionan ese botón, me manda a llamar a mí, ¿ok? Entonces, si tienen cualquier duda, solo me mandan a llamar a mí. Es como mi bati, ah, mi bati pues, señal. A cada señal, a cada ratito la vamos a mandar a llamar. Uy, uy, uy. Verdad que sea una duda existencial. Ok. Let's see, solo Javier está en dos dispositivos. Let's go. José Osmar, ¿no le llegó la invitación, José? Voy a ver si lo mando aquí a otro grupo, a ver si le llega y lo puede aceptar.
May today bigger and on Friday. She is arranged meeting. She is so busy and on weekends. Okay, van a cambiar de persona. Sí. Okay. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? How is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the productions. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things though this week, but Katy is very busy. Really? Who is Katy? The New York Secretary. Here is... ¿Cómo es que se decía esa palabra? Schedule. Schedule. Uh-huh. Here. Schedule is very thin. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she then some emails to the bookkeeper, and on Friday, she...
Hello, welcome back. Hello, miss. Hello, hello. Vaya, una cosita. Recordemos, yo sé que la pronunciación es una de las cosas más difíciles en inglés, más que la gramática, porque la pronunciación es muy distinta a lo que estamos acostumbrados en Spanish. Pero yo les mando un recurso ahí al WhatsApp, que es el audio. Cuando tengan dudas sobre pronunciación, vuelvan a escuchar el audio, ¿ok? Porque yo sé que puede ser un poquito difícil, pero la práctica hace al maestro. En inglés se dice practice makes perfect. O sea, la práctica hace la perfección. Voy a pasar la última asistencia porque no pasé la anterior. Así que I'm going to go here. Camilo Ernesto Guzmán Valle. Present, miss. Cecilia del Carmen Hernández Otelo. Present, miss. Cristian Josué Serpas Aguilar. ¿No está? Claudia Selena Chacón Castillo. Cristian de Jesús Lozano García. Present, miss. Fátima Lisset Yanes Arriaza. Present, miss. Gabriela Alejandra Carrillo Mártir. Gerardo Alfredo Chicas Guerra. Present, miss. Germán Denis Hidalgo Villatoro. Present. Ives Janet Amaya de Reyes. I'm here. Javier Antonio Reyes Arriaga. Present. José Osmar Campos Argueta. Present, miss. Yulisa Alexia Díaz Pérez. Present. Carla Esterlina Guerra Torres. Present, miss. Luis Enrique Castaneda Velasco. Manuel Antonio Romero Ayala. Present. Melissa Saraí Domínguez Paniagua. Noé Humberto Barrera Santos. I am here, miss. Ranulfo Esaú Cartagena Barahona. Present, miss. En Ricardo Martínez Martínez. Ok. Present. Excellent. So I will see you tomorrow, guys. Ok. Have a good night. Bye bye. Teacher, teacher, solo una cosita. Okay, ¿me puedes checar en el sistema si ya me puse al día? Me mandaron un correo. Ahorita. Hace un ratito y ya me quedé en la lección 10. Vaya, ahorita le confirmo. Okay. O sea, ahorita en la noche se lo acaban de mandar ese correo. Sí, después de que usted me dijo algo, pasaron unos 10 minutos y me cayó un correo. ¿Verdad? Es que le dije a mí, dígame, porque yo cuando sí hablo con mi jefe ya es más directo. Sí, correcto, me aparece en la sección, ya me parece que hizo el examen 2 y está en la sección 3 ya empezando, ¿verdad? Sí. Correcto, okay. Excelente. Ok, listo. Good night, bye bye. Bye. Good night, bye bye. Melissa, ¿tiene preguntas? Hello. Hello. Maybe no, hello.